primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene restaurará todas las cosas. He aquí yo os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Visionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena al nicolaísmo y alanismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo os envío el profeta. Viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, han liberado 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo os envío el profeta. Elías viene primero.
restaurará todas las cosas. He aquí os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío el profeta. Viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ah, amen.
la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. El mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. Habrá luz al caer la tarde, aguas vivas saldrán de Jerusalén. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. Y el mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. Alabada Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Bendecida Dios. Vosotros la estirpe de Israel, cantadle, cantadle salmos a Él, habla de todas sus maravillas, cantadle, cantadle salmos a Él, habla de todas sus maravillas. De redención y vino la simiente que heriría la cabeza de la serpiente. Venció a la muerte para abrir los siete sellos y restituir todos los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Después de la caída Dios quiso promesa de redención y vino la simiente que heriría la cabeza de la serpiente. Venció a la muerte para abrir los siete sellos y restituir todos los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. De ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. El mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. Habrá luz al caer la tarde, aguas vivas saldrán de Jerusalén. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra hacia el mar occidental. El mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Bendecía a Dios en las congregaciones, vosotros la estirpe de Israel. Salmos a Él, habla de todas sus maravillas, cantadle, cantadle. Salmos a Él, habla de todas sus maravillas. La, 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 la,
nube de Israel. Oh, cantadle, cantadle, salmos a él, habla de todas sus maravillas. Cantadle, cantadle, salmos a él, habla de todas sus maravillas. Oh, alabad a Jehová, porque él es bueno, porque para siempre es tu misericordia. Bendecía a Dios en las congregaciones. Vosotros la estirpe de Israel. Cantad a Jehová, cántico nuevo, cantad a Jehová, toda la tierra. Cantad a Jehová y bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. En los días de Esther hubo un plan genocida contra el pueblo de Israel. En los días de Esther hubo un plan genocida contra el pueblo de Israel. Pero Dios vino a escena y abrió el acceso a un decreto real. Israel podía ser un gran ejército y luchar por la vida. Cantad a Jehová, cántico nuevo, cantad a Jehová, toda la tierra. Cantad a Jehová y bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque el acceso al misterio se cumple. Ahora podemos oír. Toma el hipito abierto y cómelo. Cantar a Jehová, cántico nuevo. Cantar a Jehová, toda la tierra. Cantar a Jehová y bendecir su nombre. Anunciar el pueblo de Israel. En los días de Esther hubo un plan genocida contra el pueblo de Israel. Pero Dios vino a escenar
abrió el acceso a un decreto real. Israel podía ser un gran ejército y luchar por la vida. Cantad a Jehová, cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecir su nombre. Anunciad en día su salvación. El acceso al misterio se cumple. Ahora podemos oír. Toma el invito abierto y cómelo. Cantar a Jehová, cántico nuevo. Cantar a Jehová toda la tierra. Cantar a Jehová y bendecir su nombre. Anunciar cantar a Jehová toda la tierra, cantar a Jehová.
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Vamos a dar inicio a este compañerismo tan glorioso en este último tiempo glorioso. Vamos a darle gracias a vuestro Padre Celestial. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por habernos permitido reunirnos nuevamente de esta forma, de esta manera, Señor, sabiendo de que es tu palabra perfecta, tu palabra grandiosa, Señor. Te lo pedimos, Padre, en esta tarde, que tú bendigas el corazón de cada uno de vosotros que estará lecturando en esta tarde, Señor. Guíanos con tu Santo Espíritu, Padre. Ayúdanos, Padre amado. Ese es el tiempo tan glorioso que muchos profetas quisieron vivir en este tiempo, Señor, pero tú nos los has permitido vivir a esta última generación, oh Padre, personas con percepción profética que saldrán a captar este mensaje de la última hora, Señor. Por eso tú enviaste en este último tiempo la unción del águila, Padre amado. Ahora en esta tarde queremos nuevamente continuar con la lectura del mensaje que estamos lecturando. Estos mensajes fueron sacados no de cualquier libro de la ciencia, tecnología, de los grandes hombres eruditos, sino de la Sagrada Biblia, que es Apocalipsis 17, que estaba escondido para sabios y entendidos, y tú lo hiciste para los niños, oh Padre. Ahí estaba Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste a los siervos, los profetas, Padre. Y esa es la razón, ese es el motivo, Padre. El profeta se fue, pero quedó más de 1.200 folletos que tú permites también cumplir la siguiente promesa de Apocalipsis 10, 8 al 11, comernos el libro, comernos todos los folletos, comernos toda la Biblia, oh Padre, porque tú dijiste, ¿cómo puede volar el águila sin volar, sin abrir las alas? Entonces el águila tiene que abrir el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento y volar alto, Padre, porque come comida fresca, Señor, del día, de la hora, Padre. Te encomendamos, Padre, todas estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este mensaje. La hora más oscura, entonces llegó Jesús. Predicado este mensaje en San Fernando, California, Estados Unidos, el día 14 de noviembre del año 1955. Voy a continuar los primeros párrafos del 44 al 49. Párrafo 44. Dice, ahora, noten, ahora cuando ella salió allá, dijo, Señor, eso es lo que él era, Señor, sin embargo, él, pues muchos de ellos, si hubiese sido la gente de hoy día y un ministro hubiera pasado por la congregación o la gente y llevado a cabo unos cuantos milagros y que se hubiera ido, y luego unas personas que fueron amigas cercanas y no viniera, él no viniera, pues ellos hubieron dicho, oye tú hipócrita, sé que no debería haber dejado la iglesia en primer lugar, ¿por qué no viniste? Ven, hubiera sido diferente. Bueno, disculpen hermanos, hubo un corte. Estamos transmitiendo desde aquí, de un sitio muy alejado. Para continuar, a ver, ¿me confirma alguien si me escucha? ¿Me escuchan, hermanos? Amén, hermana, amén. Dios le bendiga. Entonces voy a continuar. Estaba al finalizar el párrafo 44.
Pero ella caminó hacia él y dijo: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano, pero aún ahora sé que cualquier cosa que tú le pidas a Dios, Dios te lo dará. Oh, vaya, algo tiene que suceder. Ella fue y trajo a Marta o a María, porque sabía que ella dijo: El maestro está aquí y te llama. Párrafo 45. La hora más oscura que la pequeña familia jamás había visto, entonces Jesús pasó. Quizá usted ha ido a cada doctor que hay en la ciudad. Esta pudiera ser su hora más oscura, pero Jesús ha venido. Tal vez es la hora más oscura que sus ojos jamás habían visto o que verá usted o usted. Tal vez el doctor lo ha desahuciado, pero Jesús llega justo en la hora más oscura. Era la hora más oscura que los jóvenes hebreos Sadrach, Mesach y Abednego que jamás habían visto. Ellos caminaron directamente al horno ardiente y justo en la hora más oscura entonces Jesús llegó. Eso se parece a él, ¿verdad? En la hora más oscura. Era la hora más oscura que esa mujercita jamás había visto, que tenía el flujo de sangre. No había manera para que ella entrara en la línea de oración o nada. Ella había gastado todo su dinero en doctores y ninguno de ellos podía ayudarla. Y ella llevaba varios años con un flujo de sangre, estaba débil, probablemente había vendido toda la herramienta de la granja y todo lo demás. Pobre cosita sentada ya, quizá tejiendo para poder vivir o algo. En la hora más oscura que ella jamás había visto, entonces Jesús llegó. Párrafo 46. Un día, lejos en un hospital, cuando un especialista renombrado me miró a la cara, siendo un muchacho pecador, y le dijo a mi papi, parado a mi lado, dijo: Le quedan 3 minutos de vida, señor Branham. Era la hora más oscura que había visto. Entonces Jesús llegó, él me salvó. Yo estaba usando unos lentes grandes, prácticamente un hombre ciego. Me tenía que guiar alrededor de por los brazos. Entonces Jesús llegó. Él todavía es Jesús esta noche. Solo una pequeña historia. Me daré prisa. Hace muchos años, mucho antes de este ministerio me fuera dado a conocer, entré a la casa de mi madre una noche para orar. Mi corazón estaba agobiado y entré a la casa para orar. Yo dije: Mamá, ¿puedo entrar al cuarto de enfrente? Éramos gente muy pobre y así que yo cerré la puerta. Ella dijo: Sí. Y yo dije: No importa que nadie me moleste. Yo quiero orar. 47 el párrafo. Y yo entré y comencé a orar. Llevaba como 2 horas orando y cuando lo hice, mi mamá era una de estas mujeres chapadas del antiguo que lavan y toman a la ropa y la colocan sobre una silla. No sé si ustedes alguna vez lo hicieron o no. Y se paraba al día descalza, planchándola, usted sabe. Así que ella tenía su ropa colocada allí en la recámara. Y entonces yo estaba orando y abrí mis ojos y pensé que era una silla de ropa colocada allí, pero era algo blanco y venía hacia mí y vine a darme cuenta que era su luz. Y cuando vino a mí, me envolvió. Yo iba atravesando por un desierto, quitando las ramas del camino y arbustos. Párrafo 48. Y podía escuchar, yo iba detrás de un corderito que estaba balando. Hacía, va, va. Y yo lo estaba intentando. Dije, pobrecito. Y yo estaba jalando muy fuerte. Era una visión, ¿ve? Tratando de llegar al corderito. Y yo seguía jalando, jalando y volvía a escuchar y oía balidos. Yo estaba tan cansado y volvía a jalar. Dije, pobrecito, voy a llegar a él dentro de un rato. Y a medida que me acercaba, se convirtió en una voz humana y en lugar de estar haciendo va, estaba diciendo Wilton, Milton, Wilton. Y fue entonces que dije, ¿Milton? ¿En dónde está eso? Y volví en mí y yo estaba parado al borde de la cama, con mis manos levantadas, gritando, ¿En dónde está Wilton? Por último, mis hermanas, del párrafo 49. Y cuando la visión me dejó, pensé, ¿qué significa eso? Yo anuncié que había habido otras 2 visiones de un niñito.
en Utica, que se estaba muriendo. Los doctores lo habían desahuciado y él fue sanado. Una semana, una muchacha metodista. Eso sucedió hace casi 20 años, hace 15 o 18 años, en cualquier caso. Y una muchacha lisiada, metodista, brazos y piernas dobladas. Ella simplemente las estiró de esa manera. Y un avivamiento metodista barrió la región por el lugar cuando esta muchacha fue. Y ni siquiera sabía qué era. Y los predicadores me estaban diciendo, eso es el del diablo, no se involucre en eso. Y en parte yo lo creí. Y entonces yo no sabía por qué no era. Ellos dijeron, pues eso no sucede, eso es del diablo. Yo no había que hacer hasta que el Señor me lo dio a entender. Amén, hermanos. A continuación, hermana Reina, párrafos 50 al 55. Amén, hermanos. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje, la hora más oscura, entonces llegó Jesús. Párrafo 50. Y luego yo le pregunté a mi iglesia. Les dije la visión. Dije, yo no sabía lo que era. Dije, uno de ellos o algo por el estilo que vi y algo estaba gritando. Milton, bueno, hay un anciano que viene a mi iglesia allá. Maneja como unas 35 millas entre corchetes 56 kilómetros. Cada vez que tenemos cultos, él venía al lugar. Él y su esposa e hijos llevan mucho tiempo allí. Su nombre es George Britt. Él vive de Pau, Indiana. Y él dijo, bueno, hermano Bill, dijo, Milton está allí abajo a unas 35 millas por la del sur, solo un poquito abajo de donde vive el hermano Argan Britt, que está aquí. Él conoce el lugar y todo al respecto. Párrafo 51. Así que yo dije, el Señor quiere que vaya a Milton. Por supuesto, yo estaba trabajando. Yo trabajaba todo el tiempo. Nunca tomaba ofrendas en iglesia. Así que solo trabajaba para vivir. Entonces, el sábado fui a ver al hermano Witt y él me llevó a Milton. Y es un lugar pequeñito. Alrededor de 800 o 1000 personas asentados en el río Blue. Así que yo fui para allá y él dijo, ¿qué va a hacer? Yo dije, no lo sé. Él solo dijo que viniera a Milton, me imagino. Solo escuché a ese corderito mencionando Milton. Y él dijo, bueno, voy a hacer unas pequeñas compras. Le dije, muy bien. Y yo entré y le di a un tipo 10 centavos por una vieja cajita que está allí. Y pensé, cuando toda la gente del campo pase con sus carretas, yo me pararé en esta cajita y les predicaré. Tal vez el Señor tiene un cordero enganchado por aquí en algún lugar que Él quiere sacar de un enredo. Párrafo 52. Entonces tomé mi caja y salí y me senté en la caja. Y el hermano Ruiz regresó después de haber estado visitando otra gente. Él dijo, por cierto, tengo que hacer unas compras aquí arriba por esta colina. Yo dije, bueno, mientras estamos esperando a la multitud, solo dejaré mi caja aquí. Y voy a subir la colina con usted. Bueno, subimos y cuando pasamos por una gran iglesia antigua que estaba allí. Yo dije, algo solo me dijo, detente en esa iglesia. Pensé, bueno, muy bien. Dije, hermano George, ¿se va a regresar por este camino? Dijo, sí. Yo dije, bueno, aquí lo voy a esperar. Y él dijo, muy bien. Yo dije, ¿qué es esta iglesia?
Párrafo 53 dijo, es una iglesia bautista. Y dijo, pero el pastor se metió en un problema no hace mucho y comenzó un gran tiroteo. Y desde que se han ido, ha pasado la gente bautista, la cerró. Y la mayoría de ellos va a la iglesia metodista. O aquí con los nazarenos. Y así sucesivamente. Yo dije, dije, bueno, fui para allá y tomé la perilla de la puerta y estaba cerrada, con seguro. Ahora todos estaban, no había nadie alrededor. Yo me arrodillé y dije, Padre Celestial, ¿me quieres en esta iglesia para que lleve a cabo una reunión aquí? Si es así, abre esta puerta para mí. Párrafo 54. Yo me senté allí y no llevaba sentado allí más de unos 5 minutos. Cuando escuché a alguien caminando alrededor del edificio, di la vuelta, dijo, oh, hola. Yo dije, ¿cómo le va, señor? Él dijo, ¿quiere entrar a la iglesia? Le dije, ¿por qué? Él dijo, yo tengo la llave. Dije, gracias. Él abrió la puerta. Yo dije, gracias, señor. Y él dijo, yo miré alrededor. Él dijo, le pertenece a la gente bautista. Le pertenecía, pero dijo, ellos simplemente se fueron. Y dijo, ahora has vuelto a la ciudad. Yo dije, bueno, ¿se llevan a cabo servicios aquí? Dijo, no, solo servicios fúnebres. Los funerales del condado y cosas. Dije, yo dije, gracias. Dije, ¿quién decide al respecto? Dijo, allá en la cantera. Yo dije, gracias. Párrafo 55. El hermano George bajó. Yo dije, ¿me puede llevar a la cantera? Él dijo, sí. Y fui para allá. Y el hombre dijo, pues seguro. Si usted es un predicador bautista, suba allá. Dijo, póngale un medidor. Bueno, yo estaba trabajando con la compañía de servicios públicos, así que eso fue fácil. Entonces puse un medidor. Comencé, lo anuncié en los periódicos del lugar que yo iba a llevar a cabo un servicio. Y así que entonces anduve alrededor y le pregunté a alguien. Cuando llegué esa tarde, no había nadie. Y entonces me subí allí y me trepé allí. Y alguien quiso guiar una vaca a casa o algo. Se llevó parte de la campana. Así que conseguí una cuerda y la arreglé y comencé a sonar esa vieja campana de esa manera. Y todavía no había nadie allí más que yo. Amén, hermano. Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga. A continuación, hermano Alfonso, confirme del párrafo 56 al 60. Confirme, hermano Alfonso, si me escucha. Thank you.
Que estaba ardiendo. Usted, yo tenía un sermón en mi corazón que estaba ardiendo. Usted sabe cómo es eso, hermano, cuando tienes uno, ¿qué piensas? Oh, vaya, que todos van a ser salvos. Párrafo 57. Así que yo subí allá y saben cuántos habían en mi congregación, el señor Urich y la señora Urich y su hija. Bueno, yo dije, con eso es suficiente. Así que les pasé un himnario a cada uno y empezamos a cantar allá en la cruz donde Jesús murió. Y escuché algo haciendo. El hermano Branham toca en el púlpito. Y miré por fuera de la puerta. Y uno de los tipos de apariencia. Y él traía una pipa grande en su mano, quitándole las cenizas al lado de la casa, sin un diente enfrente y el cabello canoso colgando en su cara. Se asomó por la puerta y dijo: ¿En dónde está ese pequeño Bill Sunday? Empezó a mirar alrededor de esa manera. Párrafo 58. Y entonces el hermano Rich fue para atrás, le dijo que entrara y él se acercó, dijo: ese es el tipo más rudo que hay en la región. Vaya, es Will. Ay, ahora él es el pastor de la iglesia bautista de allá. Él fue salvo esa noche. Así que entonces pensé, bueno, señor, eso es bueno. A la noche siguiente no había nadie allí, sino Bill. Allí hay el señor Rich y su familia. Así que bueno, siguió por unas 5 noches. Al final de la semana, Dios sanó una mujer, una muchachita, allá que tenía tuberculosis. Eso comenzó en la ciudad. Pensé, bueno, eso es todo concerniente a eso. Entonces el señor vino a mí y dijo, ahora, él dijo, hermano Billy, hay una niñita que vive bajando la colina, aquí se llama George Carter. Ella lleva 9 años y 8 meses postrada. Quiero que tomen su dirección y le escriban cada uno de ustedes personalmente una carta. Dejen que ella les escriba a ustedes. Párrafo 59. Dijo ella, ha estado allí postrada por 9 años y 8 meses. Dijo, ella pesa aproximadamente 35 libras, 15 kilogramos de huesos humanos. Y dijo, ella mide como 1.5 pies, 1.5 metro de alto. Tiene aproximadamente 22 o 26 años de edad.
edad, algo como eso. Dijo, ella ha estado postrada allí ahora como 9 años y 8 meses por una tontería que le hicieron. Pero dijo, su gente pertenece a esta iglesia de por aquí. Había una cierta iglesia, no mencioné en denominación, pero ellos no creen que Jesús sana, y ellos ni siquiera creen que el Espíritu ni nada, pero que les dijeron a sus miembros que cualquier persona que escuche a ese predicador idiota bautista orando por la gente enferma, ustedes recibirán su membresía, su carta de la iglesia cuando regresen. Párrafo 60. Así que su papá era diácono en la iglesia, entonces él no podía venir, así que él me preguntó, y el hermano, ay, si yo podía ir para allá, le respondí, seguro. Y su madre y padre dijeron, si ese para satisfacerla a ella, está bien, pero yo ni siquiera me quedaré donde esté ese hipócrita. Entonces yo fui para allá y miré en la casa. Si ustedes alguna pasan por allí, miren la cama, su pequeña cama allí, una camita de fierro, y la pintura está totalmente gastada. Ella la mantiene allí por todos los años que la ha tomado con sus manos y llorando. Ahora su pequeño brazo, sus piernas, aquí estaban más o menos así de grueso, y sus brazos, ella no podía levantar la taza del esputo. Cuando tosía, ella hacía entre corchetes, el hermano Branham hace un ruido para imitar el sonido de estar tosiendo, y ellos levantaban la taza del esputo, y ella hacía entre corchetes, el hermano Branham imita otra vez, y uno tenía que acercarse mucho a ella, unos labios pequeños, rosas, hundidos, los ojos bien atrás. Ella ya no podía levantar sus manos. Y noté, párrafo 61. Sobre la casa. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Amén. Continuamos con el mensaje, la hora más oscura. Entonces llegó Jesús. Continúa, hermana Narcisa, por favor, los párrafos 61 al 67. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Continuamos con el mensaje, la hora más oscura. Entonces llegó Jesús, predicado el 14 de noviembre de 1955, párrafo 61. Y noté mi pequeño libro sobre la cama. Jesucristo es el mismo, de ayer, hoy, por los siglos. Yo dije, hermanita, dije, desearía poder ayudarla de alguna manera, pero ¿es usted cristiana? Ella dijo, lo soy. Y luego, su mamá no estaba allí, y ellos ni siquiera podían.
Ni siquiera podían colocar una basinica debajo de ella. Tenían que colocarle sábanas hospitalarias. Ella ni siquiera podía levantarla de esa manera. Ella solo estaba postrada allí, solo huesos. Ella ni siquiera había visto el exterior por años y años. Y así que una gente de familia excelente, su madre, una mujer prácticamente joven aún, pero canosa y con parálisis temblorosa por estar sentada día y noche con la criatura, sentada allí esperando la muerte de ella. Párrafo 61. Y hacía años que le había desahuciado. La tuberculosis entró en sus órganos femeninos y se esparció por todo su cuerpo. Ella simplemente estaba en una condición horrible. Así que yo dije, voy a orar por usted. Entonces me arrodillé y oré. Me levanté y ella quería saber si algo. ¿Por qué no sucedía algo? Y ella estaba y ella había leído en el periódico sobre la joven Nale, que había sido lisiada. Los periódicos lo publicaron por todo el país. Y yo dije, bueno, ahora mire, querida hermana, eso fue una visión. ¿Ven? Dije, yo solo puedo hacer aquello. Puedo orar por usted. Pero eso fue una visión y yo ni siquiera conocía a la joven. Y las lágrimas, ¿de dónde consiguió suficiente humedad para obtener lágrimas? No lo sé. Al lado de su rostro se veía como un, ustedes saben, como es cuando toda la carne se ha ido del rostro. Es solo una mandíbula hundida. La pobrecita. Yo dije, voy a seguir orando por usted, porque sé que su padre y madre no quieren que esté aquí. Párrafo 63. Pero ella, tratando de llorar y susurrar, ella dijo, pero yo sí. Y yo subí allá, y luego al final de la semana, tuve un gran bautismo allá en un lugar llamado Tontenford. Si alguno de ustedes ha estado alguna vez por allá. Y el hermano Arganbray, yo sé, él está disfrutando esto porque él conoce cada parte del terreno. Así que cuando fui a bautizar, había estado un cierto ministro allá que le dijo a su congregación que el bautismo por inmersión era tan ignorante que solo las personas que no tenían educación se sumergirían. Entonces, sucedió que cuando estaba bautizando esa tarde, él tenía una gran carpa allá y él había tenido 30 o 40 convertidos esa semana. Párrafo 64. Y cuando yo llegué, por supuesto, todos ellos salieron. Era ya tarde, como las 4. Ellos estaban. El servicio de la noche había terminado. El de la tarde, más bien. Todos ellos salieron y estaban parados en la orilla del arroyo. Varios cientos de personas. Caminé hasta allá y comencé a desempeñar el bautismo cristiano. Y yo dije, ¿saben algo? Dije, simplemente parece como que si todos los cielos estuvieran parados aquí alrededor, un ángel en cada rama de esos árboles, y toda la congregación con ropa, hermosos vestidos y demás, caminaron en esa agua lodosa y fueron bautizados esa tarde. Cada uno de ellos, el hombre, eso hizo que se enojara tanto, que aún él se descarrió y salió del ministerio. Párrafo 65. Y entonces yo subí con el hermano George Wright para cenar. Y él dijo, entre paréntesis, ahora, él habla un tanto como campesino. Él dijo, ahora, hermano Bill, él dijo, cuando mami suene la campana, entonces usted se viene. Y yo dije, muy bien. Y entré al bosque y me empecé a arrodillar y los cardos verdes me estaban picando. Usted sabe, cuando una bendición está justo delante de uno, ¿cómo es que el diablo lo tienta?
y yo me levanté y me vine por este lado aquí. El sol estaba brillando sobre mí y me iba a diferentes lugares. Directamente, yo simplemente me cansé tanto. Solo caí de rodillas y comencé a gritarle al Señor con toda mi voz y orando. Párrafo 66. Bueno, parecía que a la distancia podía escuchar esa campana, pero yo estaba tan... Usted sabe, ¿alguna vez han sido llevados en oración de esa manera? Y simplemente no le presté atención a eso. Y después de un rato, volví un poco en mí. Y se estaba poniendo oscuro y el sol se estaba ocultando del otro lado de la colina, bajando al valle, donde yo estaba al lado de la colina, por este lado. Y yo estaba debajo de un arbusto del cornejo. Y levanté la vista. Pensé que una... Y miré hacia arriba y esa luz que ustedes ven en la fotografía estaba brillando tanto así. Y esa luz circulaba arriba de ese arbusto del cornejo y dijo, ve por el camino de los Carter. Ese es el nombre de la joven, Georgie Carter. Párrafo 67. Bueno, me levanté y comencé y luego había grupos de caza y rescate tratando de encontrarme. Y bajé la colina corriendo a toda prisa y brinqué a los brazos del hermano White. Él dijo, mami tuvo listos esos panecillos hace 2 horas, hermano Billy. Y yo dije, pero hermano Georgie, algo va a suceder. Dije, ¿te acuerdas de esa luz que apareció allá donde yo estaba bautizando? Dijo, sí. Yo dije, estaba allá en el bosque y me dijo que fuera por el camino de los Carter. Creo que esa muchachita se va a poner bien. Dios les bendiga, hermano. Amén, amén, hermana Narcisa. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje, la hora más oscura. Entonces llegó Jesús. A continuación, hermano Israel, en los párrafos 68 al 72. Dios les bendiga, hermanos. Continuamos con el mensaje. La hora más oscura, entonces llegó Jesús. El párrafo 68. Y luego estaba allí una gente de Texas y querían verlo acontecer. Y entonces nos fuimos y mientras ustedes saben, Dios trabaja en ambas puntas de línea y esa mujer, ella, entró a orar y su niñita comenzó a llorar porque quería. Ella había visto el anuncio en el periódico del servicio bautismal y anunciado y quería ir, por supuesto. Ella no se podía mover, no se había movido en 9 años. Estaba postrada allí llorando y puso muy mal a su mamá. Ahora, aquí está la historia de su mamá. Pregunten ustedes para que vean si su mamá lo cuenta de la misma manera. Luego ella se fue a su habitación. Ellos viven en una casa grande y bonita y su hija casada vive cerca de ellos. Y ella se arrodilló y dijo, querido Padre Celestial, te hemos servido por años y en tu iglesia. Y allí mi pobre niñita moribunda tendida allí dentro. Y ese impostor William Branham ha pasado por aquí y tiene a la gente agitada. Y la pobre cosita está teniendo allí dentro. Dijo, Dios recompensa a esa hipócrita en su iniquidad. Dios recompensa a ese hipócrita en su iniquidad. Y solo continuaba orando así. Y ella se levantó y vio una sombra en la pared. Ella pensó que era su hija de que venía. Ahora, aquí está su historia. Solo puedo citarla. ¿Ven? Ella dijo que era una sombra del Señor Jesús. Ella vio su barba y él dijo, ¿por qué estás llorando? ¿Quién es ese que viene? Y ella miró y me vio. Con esta Biblia sobre mi corazón, tenía dos
tenía con dos hombres. Venía con dos hombres que me seguían. Y ella dijo, oh, yo he estado dormida. Ella nunca antes había visto una visión. Así que ella dijo, yo he estado dormida o algo está mal. Ella dijo, ¿qué pasó? ¿Acaso yo he perdido mi mente? Y ella entró al cuarto. Ella dijo, Georgie, tú sabes que yo, y justo en este momento, escuchó el ruido de la puerta. Y aquí estaba yo entrando, los dos hombres, y yo justo como ella lo había visto. Ella dijo, oh, y se desmayó. Cuando yo llegué a la puerta, no sé quién abrió la puerta, pero yo entré. Y parecía que yo sé que esto suena infantil, pero parecía que yo estaba en el rincón del cuarto de esa manera. Y yo me observaba a mí mismo yendo hacia esa muchacha. Y allí estaba ella postrada, su pequeño rostro de apariencia pálida. Y yo dije, hermana Georgie, Jesucristo, a quien tú amas y has confiado, se encontró contigo allá lejos, debajo de su arbusto, debajo de un arbusto de cornejo. Oh, puedo todavía recordarlo y algo sucede. Yo dije, él se encontró conmigo y él me envió para que puedas ser sanada. Por lo tanto, en cama. ¿Cómo lo va a hacer? Ella no se había movido por 8 o 9 años y 8 meses. Sus piernas no eran más gruesas que el palo de una escoba. ¿De dónde va a sacar fuerzas para levantar aún una caja de esputo? ¿Cómo se va a parar? ¿Cómo? Yo no sé, pero Dios, quien creó los cielos y la tierra, y está, es su palabra, y yo, su ministro, parado aquí. La muchacha saltó del piso, bajó el poder del Espíritu Santo con sus manos al aire. Los dos hombres que estaban conmigo vieron ese esqueleto parado allí, sus piernas aquí arriba, donde tenían esas pequeñas batitas cortas de esa manera, sus pequeñas piernas así de gruesas, sus pequeños brazos de esa manera y en el aire. Eso los asustó. Ellos comenzaron a gritar. Su madre se levantó y apenas se estaba recuperando de su hechizo del desmayo y se volvió a desmayar. Y ella dejó salir un gran grito. Y yo me di la vuelta y luego su hija llegó corriendo. Personas de Milton vinieron corriendo y su padre pensó que Jorge había muerto. Entonces él estaba atravesando la puerta con un baldecito de leche en su mano, viendo de su estado establo del otro lado. Y él también era el superintendente de esa gran cantera del lugar, y él vino corriendo por el camino, pensó que su hija había muerto. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermano Israel. La lectura. Continuamos con el mensaje, la hora más oscura. Entonces llegó Jesús. A continuación, hermana Tamar, Dios le bendiga, párrafo 73 al 77. Dios se bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje. La hora más oscura. Entonces llegó Jesús. Del párrafo 73. Y ella salió al patio. Se sentó en el césped y bendijo el césped y bendijo las horas en el árbol, las hojas en el árbol. Y cuando llegó su papá allí, la casa estaba llena de gente.
Unos 25 minutos después, ella estaba sentada en un órgano antiguo de campo tocando Jesús, Jesús, manténme cerca de la luz, de la cruz. Allí está la preciosa fuente en torrente de sanidad gratuito para todos que fluye desde la montaña del Calvario. Ella ha sido la pianista en la iglesia bautista en Milton. Desde esa misma noche hasta esta noche y jamás se ha ido a la cama por otra cosa que no sea para ir a dormir. Desde ese entonces la señorita Georgie Carter de Milton, Indiana, era la hora más oscura. Entonces, misericordia, es la hora más oscura que este mundo jamás haya visto. El comunismo está por todos lados, toca clase de ismos por todas partes, pero gracias sean dadas a Dios, Jesús ha llegado con su Biblia, con su verdad, con su Espíritu Santo, y Él está aquí en esta noche para hacerlo mucho más abundante por sobre todo aquello que podríamos hacer o pensar. Amén. Oremos. Nuestro Padre Celestial, que parece como que me emociono, Señor, pero no puedo detenerme y decirlo correctamente. Quizás, pero como es que mi corazón retumba en mi pecho cuando pienso de la pequeña Georgie sentada allí. Esa tarde en el piano, esos deditos huesudos esqueléticos y esas piernitas flaquitas, solo la unción del poder de Dios podía sostenerla. Y allí se encontraba ella bombeando ese viejo órgano. Jesús, manténme cerca de la cruz. Dios, a partir de ese día hasta donde ella vive al lado de la cruz, hace solo unos días hablando con ella, disfrutando una perfecta salud, como te damos gracias, Señor, por Jesús, quien llega a las horas más oscuras. Quizás hay algunos que se encuentran aquí en el valle que han hecho todo lo que han podido para estar bien y pareciera simplemente que empeoran cada vez más. Padre, ¿permitirás que Jesús venga esta noche y haga exactamente como lo hizo cuando estuvo aquí en la tierra? Haga algo un poquito diferente a lo que es ordinario en una reunión. Así fue como Cleofás y sus amigos te reconocieron el día de la primera mañana de resurrección. Tú hiciste cosas. Algo aquí cuando tú los metiste al cuarto. Tú hiciste algo diferente de lo que hacen los otros hombres. Y ellos reconocieron que tú eras tú. Ahora, Padre, esta noche, haz algo un poquito diferente y todos ellos reconocerán que tú estás aquí resucitando de los muertos. Él dio el cielo. El Dios del cielo, el Creador de los cielos y la tierra, en la persona del Señor Jesús y el Espíritu Santo. Espíritu Santo. Y oro, Dios, que te abras paso a cada corazón y sanes todos los enfermos y necesitados y salva a aquellos que no están salvos. Concédelo, Señor. Puede que sea la hora más oscura para algunas personas que están aquí, que ellos ni aún lo saben, pero si ellos andan a tiendas en tinieblas y han contristado y alejado de tu espíritu de ellos ahora, hora tras hora, a través de su vida, que este sea el momento que tú los toques en un lugar en tu corazón, que tú puedas llegar y perdonar todo pecado, ya espiritual. ¿No lo harás, Señor Jesús?
Mientras tenemos nuestros rostros inclinados en esta hora oscura para usted, sabiendo que está sentado en la presencia de la Iglesia del Espíritu Santo, el Señor Jesús, y sin embargo, ¿usted no es un cristiano? ¿Es? ¿Es esta hora su hora oscura? ¿No le gustaría que se abrieran sus ojos para resucitar a una nueva vida? Si hay un hombre pecador o mujer aquí que pueda decir, hermano Branham, sé que no hace ninguna diferencia lo que usted diga o lo que haga, pero voy a levantar mis manos al Señor Jesucristo en este momento y le pediré que sea misericordioso conmigo, un pecador, voy a levantar mis manos. Dios le bendiga, hermano. ¿Hay alguien más? Diga, Señor Jesús, yo ahora te acepto como mi Salvador. He sido incrédulo. Yo no creía en sanidad divina. Dios lo bendiga, Señor. Dios lo bendiga, mi muchacho. Eso es bueno. He dudado durante mucho tiempo, pero veo a tu espíritu obrando. Ahora sí, Señor. ¿No tendrás misericordia? Alguien que se haya alejado de Dios y diga, ahora, padres, Padre, esta noche voy a levantar mi mano a ti y pedirle que seas misericordioso conmigo, que yo regresaré a casa. Mis ojos se abrirán de nuevo a una experiencia cristiana verdadera y calurosa. ¿Levantaría su mano? Diga, Dios, recuérdenme. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, amén, hermana Tamar. Dios le bendiga a la lectura. Continuamos con el mensaje, la hora más oscura. Entonces llegó Jesús. A continuación, hermana Olga, por favor, de los párrafos 78 al 84. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje, la hora más oscura. Entonces llegó Jesús. En el 14 de noviembre de 1955, el párrafo 78 dice así. ¿Alguien más? Dios le bendiga, dama. Eso es correcto. No se avergüencen. No. Si usted es un pecador, yo espero que usted sea honesto. Levante su mano. Aquí, a mi derecha. ¿Alguien de este lado? Cuatro o cinco levantaron ahora sus manos. Y Dios le bendiga, Señor, mi hermano de color sentado allí. Es algo muy, muy valiente que usted haga eso, mi hermano. ¿Alguien más? Dios le bendiga, mi hermano. Dios le bendiga allá, mi hermano. Eso es correcto. Sea honesto. Solo tenemos que encararlo de esa forma. Dios quiere que seamos honestos. Párrafo 79. Ahora, me pregunto, entre paréntesis, dice, todos con sus rostros inclinados, que aquellos que quieran ser incluidos para salvación ¿Se pondrían de pie solo un momento mientras oro por ustedes? No tenemos otra forma. ¿Se pondrían de pie? No tienen que dejar su asiento. Solo póngase de pie. Diga, yo le acepto en este momento. Dios le bendiga a ambas damas. Usted, si eso está bien, Dios les bendiga. Solo permanezcan de pie. Un momento, por favor. Por aquí a mi derecha, ¿hay alguien? Póngase de pie y diga, Dios, ten misericordia de mí. Me estoy poniendo de pie ahora. Tú mírame a mí. Dios le bendiga, dama, con su bebé. Dios le bendiga. Ahora oremos. Párrafo 80. Padre celestial, El bendito Padre Celestial ha pasado por aquí, porque Jesús dijo, ningún hombre puede venir a mí, excepto el Padre lo traiga primero. Esta gente está de pie, Señor. Siervo humilde, yo te los presento. Salvador, Señor, de una vida de pecado, perdona cada pecado. Y tú dijiste que
Al que a mí viene, no le echo fuera. Ahora, tú no les echarás fuera, porque han venido. Ellos se pusieron de pie, parados aquí, en presencia de esta audiencia, a la vista de tus ojos. Están diciendo eso, ¿por qué quieren vivir una vida mejor? No satisfacerás a esa persona esta noche y a tu lado, Señor, y permítales vivir una vida cristiana, dulce, humilde, a partir de esta noche. Yo le pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Párrafo 81. Dios le bendiga, mis amigos. Esos son ellos parados. Ahora, audiencia, ve, oren por ellos. ¿Cuántos prometen orar por ellos que puedas seguir con Dios? Veamos sus manos. Eso es. Ahora, vaya a una buena iglesia. Sean bautizados en el bautismo cristiano y busquen a Dios para que les dé el bautismo del Espíritu Santo. Dios les bendiga. Pueden sentarse ahora. El Señor les bendiga. Ahora, ciertamente, inmediatamente después que el servicio de sanidad termine, quiero que ustedes que aceptaron a Cristo pasen al frente. Después que se termine terminen las líneas de oración, y tal vez algunos del resto de ustedes que no se pusieron de pie, vengan, porque después que termine el servicio casi no reconozco, entonces no puedo hacer un llamamiento al altar después de eso, pero vengan. ¿Lo harán después del servicio? Párrafo 82. Les quiero preguntar algo. ¿Se encuentran alguien aquí que nunca ha estado antes en una de mis reuniones? Veamos sus manos. Veamos ustedes. ¿Nunca han estado en mi reunión? Dios les bendiga. Gracias. Ahora, si Jesús viene esta noche y hace la misma cosa ahora, que él hizo igual que la mujer junto al pozo, igual que Natanael, cuando él fue allá y trajo a su amigo, Felipe, más bien, cuando él fue y trajo a Natanael, y Jesús dijo, lo que había estado haciendo antes que viviera, ¿de dónde vino? Y así sucesivamente, Jesús dijo, yo solo hago esto como el Padre me lo muestra. Párrafo 83. Si Dios hace eso otra vez esta noche, ¿quién de ustedes lo aceptará a él? ¿Lo harán y lo creerán con todo su corazón? Acepte su sanidad allí donde se encuentran, por este lado. Acepten su sanidad. Ahora vamos. Pienso que todavía estamos llamando la tarjeta de oración. Todavía hay con la letra A. Todavía hay con A. ¿Cuántas del 1 al 100? Del 1 al 100, bueno, veamos. ¿Cuántas noches llevamos aquí? 1, 2, 3, 4, 5. Esta es la sexta noche. Vamos a empezar con el 6. Creo que anoche trajimos los primeros. 1. Anoche comenzamos con el número 1. ¿No es así? Anoche fue el número 1. Bueno, comenzamos del 1 al 20. Al 20, bueno, tenemos párrafo 84. Vamos a tomar la última parte de ella. Entonces, tomemos el 6. 86. Entonces, ¿quién tiene la tarjeta de oración número 86? Levante su mano. ¿Alguien con la tarjeta de oración 86 levantaría su mano que tenga una A o un 6? 80, A y 6. ¿La tiene usted, dama? Muy bien.
venga para acá, 80, 87, 86 y 87. ¿Quién tiene 87? ¿Levantaría su mano? Tal vez ellos no pueden levantar su mano, 87. Mire, es una pequeña tarjetita. No tengo aquí, tiene mi fotografía por un lado y en la parte de atrás tiene un número y una A, tiene una A y un número y sería el 87. ¿Tiene? ¿La tiene alguien? ¿Tarjeta de oración 87? ¿88? Muy bien. ¿89? ¿90? ¿91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100? Fórmenlos aquí primero y intentaremos con ese grupo y veremos entonces si podemos tomar solo uno. ¿Cuántos? ¿Unos cuantos? No interesa, solo que suba alguien aquí para que podamos empezar a orar y haremos eso por... Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Olga. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje, la hora más oscura. Entonces llegó Jesús. A continuación, hermana Erika, Dios le bendiga en los párrafos 85 al 92. Bendiga. Continuamos con el mensaje, la hora más oscura, entonces llegó Jesús. Párrafo 85. Cada noche, nadie, solo repartimos las tarjetas de oración y de algún lugar de esas solo jalamos a alguien. Alguien quizás, ni siquiera empezamos en lo absoluto, usted comenzará. Solo algo para hacer que el Espíritu Santo se mueva entre la gente. Algunas veces cuando uno tiene muchos números y así sucesivamente. Ahora, muy bien, ahora eso fue, dígale. Ahora, señor, ¿qué fue la tarjeta de anoche? Tal vez él no puede hablar inglés, no sé, ¿ve? Fue la tarjeta de anoche. Era, probablemente alguien la tenía. Estaba en los 13 de anoche y pienso que oramos por esa. Pero, escuchen, estas tarjetas no son intercambiables. Usted tiene que estar aquí y escuchar el servicio, ¿ve? Usted tiene que quedarse con ellas. ¿Ven? Muy bien. Guarden sus propias tarjetas. No. Párrafo 86. Ahora, muy bien. Mientras se forman, ¿cuántos de los que están aquí no tienen una tarjeta de oración? Levante su mano. ¿Y quiere que Dios la sane? Levante su mano. Allá en la parte más alta. Ahora. ¿Quién no tiene tarjeta de oración que quiere ser sano? Para que yo pueda darme una idea general de dónde se encuentran. Muy bien, eso está bien. Ahora, estén en oración, tengan fe. Ahora, inclinemos nuestro rostro solo un momento. Nuestro Padre Celestial, ahora, el momento crucial ha llegado para algo. Yo he hablado de ti, Padre. Ahora te toca a ti, Señor. Y yo te oro que en el nombre de Jesús, que tú hables, Señor, esta noche, concédelo. Tu misericordia venga y ahora tal como he testificado de ti, testifica, Señor, a esta audiencia que yo les he dicho la verdad y te ruego que hagas esto en secreto ahora en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 87. Ahora que cada uno permanezca en su asiento, tomen asiento, sean reverentes, no se estén moviendo. Lamento que estoy atrasado 15 minutos para comenzar la línea, pero vamos a orar. Ahora, si ellos no están aquí, ¿están todos aquí? ¿Están todos? ¿Está completa la línea allí? Muy bien. Algunas veces la gente no puede levantarse y algunas veces son sordomudos. No pueden hablar ni escuchar. Observe la tarjeta de su vecino para que cuando se nombre pueda venir. Párrafo 88. Ahora les voy a pedir que me hagan un grandísimo favor. ¿Lo harán? Ahora, miren. Ellos no me dejan quedarme mucho tiempo aquí porque tenemos otras noches y vienen otras noches. Luego, después de esta reunión, tenemos que irnos de aquí e ir directamente a otra, luego inmediatamente a otra, luego al extranjero. Y miren, yo simplemente tengo que vigilar. Ellos tienen que hacerlo porque solo
si Dios lo hace una vez, eso debería darlo por concluido. Ahora miren, no hay nada. Recuerden que no hay nada. Que alguien les dice que él ciertamente está fuera de la vida. Eso es correcto. Jesús ya lo hizo, su ciudad. Él y ustedes. Con sus llagas fueron ustedes sanados, ya lo fueron. Y cualquier cosa que él ya ha hecho, solo resta una cosa para que usted por fe, aceptarlo. Es eso. Párrafo 89. Entonces no hay ninguna virtud en salvar. Cualquier ministro verdadero le atestiguará la misma cosa. Ven, no es un abracadabra, no, señor, es puro e inaugurado el Espíritu Santo manifestando a Jesucristo. Ahora, les quiero preguntar algo. Si Jesús ha resucitado de los muertos, ¿no hará las mismas cosas? Si él es el mismo de ayer, hoy, por los siglos, ¿hará él las mismas cosas? Él dijo que lo haría. Ahora, ¿qué dijo él cuando estuvo aquí en la tierra? Él no hacía nada de sí mismo, sino lo que el Padre le mostraba. Es correcto. Él tocó a la gente y les dijo, conforme a su fe, él lo tocaba a él y él les decía, entonces estaban en ellos. Igual, pagó allá al pozo. En lugar de bajar a Jericó, él subió guiando hacia Samaria y solo se sentó allí esperando que la mujer viniera. Entonces la mujer vino. Esa fue la que él había visto. Él comenzó a hablar con ella. Entonces encontró que era su problema. Ella no estaba viviendo bien. Había tenido 5 maridos. Él dijo, ve, trae a tu marido. Ella dijo, no tengo ninguno. Solo escuchen esto mientras ellos están alistando. Y dijo, ve, trae tu marido. Él habló con ella, llevó a cabo una conversación. O alguien más. Llevó a cabo una conversación mientras estaba él captando ese espíritu. Él dijo, trae a tu marido. Ella dijo, no tengo ninguno. Él dijo, es correcto. ¿Quién es? Bueno, lo que ella dijo, para escúchame. Dijo, percibe la receta. Vemos que cuando el Mesías venga, ese es Jesús. Ella no sabía. Cuando el Mesías venga, él nos dirá todas las cosas, será capaz de decirnos así como tú lo hiciste allí. Párrafo 92. ¿Cómo supo él lo está mal con ella? Ahora ella dijo, tú debes ser un profeta, porque yo sé que cuando el Mesías venga, entre paréntesis, sabemos eso, cuando el Mesías venga, él dirá cosas como esas, pero ¿quién eres tú? Y ella corrió a la ciudad y dijo, mi bebé que me ha dicho, dijo, ¿no es este el mismísimo Cristo? Esa es la escritura, ¿no es así? Ahora, si ese fue Jesús entonces, y él ha resucitado de los muertos, ¿no hará él lo mismo esta noche? Entonces, si no es eso, si fue una prueba sobrenatural, y no solo sobrenatural, pero una prueba natural. Aquí mismo entre nosotros, que él ha resucitado de los muertos. Y él ha resucitado de los muertos, su actitud hacia usted es igual como los entonces, y ustedes deberían aceptarlos. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana Erika. Continuamos con el mensaje, la hora más oscura. Entonces llegó Jesús. Dios le bendiga, hermano. Amén, amén, hermana. Dios le bendiga. Me confirma. Dios le bendiga, hermana. Continuamos con el mensaje, la hora más oscura. Entonces llegó Jesús.
Voy a continuar con los párrafos 93 al 97. Ahora, ¿están listos, hermanos? Ahora, solo una vez lentamente, solo creer. Oh, vamos a cantarlo de esta manera. Ahora, yo creo, vamos a cantarlo. Ahora, yo creo. Ahora, yo creo. Ahora, yo creo. Todo es posible. Ahora, yo creo. Ahora, yo creo. Ahora, yo creo. Todo es posible. Ahora, yo creo. ¿Qué es aquello que creemos ahora? Que Jesús ha resucitado de los muertos, viviendo aquí entre nosotros, cumpliendo sus palabras que Él dijo. Estas cosas que yo hago, vosotros también las haréis, y más que estas haréis, porque yo voy a mi Padre. Un poquito y el mundo, los incrédulos, el mundo no me verá más, empero vosotros me veréis. Párrafo 94. Ahora, habrá algunos en el mundo. No importa lo que pase, ellos nunca lo volverán a ver. Ellos dicen, yo no lo creo, y yo no lo creo. Empero vosotros me veréis, entre paréntesis, sí, todavía, porque yo estaré con vosotros aún hasta el fin del mundo. ¿Eso es correcto? Id a todo el mundo y predicad el Evangelio. ¿Qué tan lejos? A todo el mundo, al fin de la edad. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Por cuánto tiempo? Al fin del mundo, donde sea que haya sido predicado el Evangelio, y dos tercios de eso todavía no lo han escuchado. ¿Ven lo que quiero decir? No a nosotros como sanadores, pero a nosotros como cristianos, y Jesús obrando con ellos, confirmando la palabra con señales, siguiendo. Ahora, si Él ha resucitado de los muertos, Él hará como dijo. Párrafo 95. Ahora, si pasa la dama, por favor, ahora, esta gente en esta audiencia esta noche, hasta donde yo sé, son desconocidos para mí. Solo miraré un momento. No hay nadie presente que vea ahora que yo conozca. Por supuesto, conozco a este hermano parado aquí. Él es uno de los ministros. No sé el nombre del hermano, pero reconozco su rostro sentado allá en el órgano. Mi hijo sentado allí. El hermano Aguirre, sentado en la parte de atrás, lo he visto a él y no estoy seguro, pero si ese es el hermano Wilson, no estoy seguro, sentado muy atrás, no estoy positivo. El hermano Ayer Wilson, creo que es, sentada atrás, muy atrás. Dio la casualidad que lo reconocí caminando por aquí hace unos momentos. Fuera de eso, es hasta donde conozco a alguien. Párrafo 96. ¿Qué de estas camillas? ¿Alguno de ustedes tiene tarjetas o algo que haya sido llamado? No, no, bueno, no tienen que tener tarjetas de oración. Ven, ustedes solo miren para acá y crean, ustedes solo crean. Mire, es su fe en Dios. Solo créanlo con todo su corazón y vea si Dios no les contestará su oración. Estén en oración. No estén, solo siéntese en silencio y digan, ahora, Señor, yo creo que el hombre ha dicho la verdad, que el hombre ha dicho la verdad. Él dijo, si logras que la gente te crea, entonces sé sincero cuando ores, nada impedirá tu oración. Yo dije, no me creerán, Señor. Dijo, así como a Moisés se le fueron dados señales, así será esto, y cuando esto se lleva a cabo, ellos te creerán. Hasta este momento, esto lleva 9 años, todavía pienso que ellos creen que el Señor los bendiga. Por último, el párrafo 97. Ahora la damita parada aquí es una perfecta desconocida para mí. Hasta donde sé, nunca la he visto en mi vida. Hasta donde yo sé, pero Dios sí la conoce, yo no. Pero Jesucristo la conoce, usted sabe eso, usted está aquí por un motivo. Yo no sé. Pero Jesús sí sabe, ¿no es así? Él conoce para qué está usted aquí. Y usted sabe que yo no sé para qué está usted aquí. Pero si Jesús me revela a través de su espíritu, igual como Él habló con la mujer junto al pozo, y usted y yo estamos así como Él estuvo entonces, ve, Él era un hombre hablando con una mujer. Ahora vea, usted es una mujer, usted es y yo un hombre. Ahora ambos somos seres humanos, naturales, pero sin embargo hay un espíritu en usted y hay un espíritu en mí. Y usted es una cristiana porque su espíritu es bienvenido. ¿Lo ve? Amén, hermanos. Dios le bendiga. Continuamos con el mensaje. La hora más oscura, entonces llegó Jesús. Hermana Reina, continúa a partir de los párrafos del 98 al 104.
Amén, hermanos. Dios les bendiga. Continuando con la lectura del mensaje, la hora más oscura. Entonces llegó Jesús. Párrafo 98. Pero ahora, puede que haya algo mal con usted. Si hay algo mal con usted, ahora está la unción del Espíritu. Yo como su hermano no la conozco, pero hay un espíritu que desciende y yo solo me rindo a eso. Y eso habla a través de mis labios, sin yo saberlo. Pero eso lo dice a través de mí por una visión. Lo que está mal o lo que sea con respecto a usted. Entonces, usted sabe que no podría ser su hermano. Entonces, eso es el Espíritu Santo de Dios tratando de hacer que usted crea. ¿Ven lo que quiero decir? Ahora, audiencia, ¿lo entienden? Y ahora, si el Espíritu Santo le revela a esta mujer, ¿lo creerán ustedes con todo su corazón ahora? ¿Que es lo mismo, igual que la mujer junto al pozo? Párrafo 99. Ahora, yo no puedo hacer que usted crea, entienda. Usted es la persona enferma. Usted es el paciente. Digo esto con reverencia. Será su actitud hacia lo que le estoy diciendo que determinará lo que suceda. Eso es correcto. Entonces, solo recuerde eso y ore. Y estén en oración. No se muevan. Solo siéntense con reverencia. Sean muy reverentes y crean con todo su corazón. Dios hará el resto de eso. Ahora, tendré que hablar con usted un minuto, porque predicando usualmente en las grandes campañas donde el administrador y demás están alrededor del orador. Yo solo vengo directamente bajo la unción y sigo adelante y comienzo con la línea de oración. Al hablar de esta manera y haciendo los llamamientos al altar, eso como que me saca de mí un poquito, de un lado a otro. Ambos, el mismo espíritu, pero es por el mismo. Solo otro don. ¿Ven a lo que me refiero? Párrafo 100. Pero ahora, estando usted parada aquí y yo aquí como su hermano, hablando con usted, como desconocidos el uno al otro, pero pareciera haber algo extraño con respecto a usted, muy extraño, es extraño. Usted acaba de ser sanada, usted acaba de ser sanada, sí, usted ha sido sanada, usted fue sanada anoche, eso es correcto, pero usted está parada aquí por alguien más. Y esa persona está tomando alguna clase de algo como inyecciones o es insulina y es diabetes. Y ese hombre es un predicador y él lleva mucho tiempo recibiendo estas inyecciones de diabetes durante mucho tiempo. La insulina es lo que es. Lo veo a medida que la recibe. Él mismo se pone la insulina. Y luego se hace un examen de orina. Usted está aquí parada por él, ¿no es así? Párrafo 101. Usted está siendo sanado. Vino porque es amigo suyo. ¿No es eso verdad? No estoy leyendo su mente, pero esa es la verdad, ¿no es así? Ahora, el pañuelo que usted tiene en su mano levantado para Dios, vaya a enviárselo. Y que el Señor lo sane en el nombre de Jesucristo. Amén. En el nombre del Señor Jesús, que eso lo deje. Amén. Amén. No tema. Tenga fe. ¿Creen ustedes ahora? Tenga fe. Solo crean con todo su corazón. Dios se los concederá si pueden creer, pero primero ustedes tienen que creer. ¿No es eso correcto? Ustedes tienen que creer. Párrafo 102. Ahora, creo que esta dama es hispana. ¿Habla usted inglés? Ella ni siquiera habla mi lengua. ¿Hay alguien que pueda interpretar español?
que pueda venir y sepa el lenguaje español, que pueda interpretar. Solo, ¿puede usted interpretar? ¿Alguien? Muy bien. Si un intérprete de español. Muy bien. Aquí viene alguien quien puede interpretar. ¿Cómo está, señor? ¿Podría ahora, señor, solo citar mi voz a la dama? ¿Lo haría? Para que pueda entender. Y miren, aquí ni siquiera puedo hablar el lenguaje de la mujer. Ahora, de esa manera es en el extranjero cuando vienen las visiones, ¿ven? Ahora, ¿cree usted en el Señor Jesucristo? Entre paréntesis, ella lo cree. ¿Cree usted que soy su siervo? Sí, usted sabe, yo, con todo su corazón. Usted sabe que yo no la conozco, pero Jesús sí la conoce. Si Él me dice lo que está mal con usted, o lo que usted quiere, o cuál es su problema, ¿creerá usted que Él ha resucitado de los muertos y aceptará que Él le está dando lo que usted necesita? ¿Significa sí, sí? Párrafo 103. Usted está aquí por alguien más, y esa persona ni siquiera está aquí. Esa persona se encuentra al este de aquí, y usted cruza California, cruza Arizona, entra a Nuevo México, y es su hija. Y esa hija está sufriendo pulmones con tuberculosis. Tiene tuberculosis. Deme su pañuelo. Señor Jesús, que su vida sea perdonada. Oro y bendigo este pañuelo en el nombre de Jesucristo para su sanidad. Amén. Mándeselo a ella. Mándele el pañuelo a ella. No tenga duda. Ella se pondrá bien. Digamos, alabado sea el Señor. Tengan fe en Dios. No duden. Crean que todas las cosas son posibles para aquel que cree. ¿Lo creen ustedes? Muy bien. Párrafo 104. Dama, creo que usted es hispana también. ¿Habla inglés? Bien. Entonces, acérquese un poquito, por favor. Muy bien. Somos desconocidos el uno al otro y nunca nos hemos conocido en la vida, pero quizás nacimos a muchas millas aparte, muchos años aparte. Pero sin embargo, Jesús nos conoce a ambos. ¿Es eso correcto? Ahora, usted sabe que nunca la he visto en mi vida, pero estoy diciendo que Jesús la ha conocido desde antes que usted naciera. Él la conocía antes que el mundo comenzara. En su gran conocimiento sabía que usted estaría en esta tierra antes que la tierra fuera formada. Así que Él conoce todo de nosotros. Ahora, Él la ama. Y usted está aquí por alguna causa. Yo no sé, pero declaro que Él ha resucitado de los muertos. Ahora, si Él estuviera parado aquí usando este traje, bueno, Él no podría. Si usted está enferma, Él no podría sanarla, porque Él ya lo hizo. Pero Él pudiera hacer algo que causaría que usted lo creyera, ¿ve? Y aceptar lo que Él ya hizo. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje, la hora más oscura. Entonces llegó Jesús, mensaje predicado el día 14 de noviembre del año 1955. A continuación, hermano Alfonso, párrafo 105 al 110. Amén, hermanos. Continuar con el mensaje, la hora más oscura. Entonces llegó Jesús. Ahora, si Él hablara a través de mí, igual como Él lo hizo a través de su Hijo, en la que prometió las mismas cosas que Él hizo a través de su Hijo, serán hechas a través de su Iglesia. Y si Él hace la misma cosa aquí, entonces usted aceptará su sacrificio y expiación para cualquier cosa que usted tenga necesidad. ¿Podría hacer eso? El resto de la gente
cada persona hispana aquí debiera de hacerlo, si Dios lo hace. Ahora, es difícil, pero el Señor conoce. Ahora, la mujer es bastante, probablemente mayor que yo, y ella es una creyente. Yo veo eso. Ella es un espíritu bienvenido. Ahora, si la audiencia puede todavía escuchar mi voz, la mujer pareciera estarse alejando y yo la veo a ella. Ella está en una clase de condición, es algo sobre ella, no la están operando y ella sale y regresa de nuevo. Ella ha tenido dos operaciones y es en el estómago. Párrafo 106. Y tenía una úlcera en el estómago. Y el doctor está quitando la úlcera, pero no le sirvió de nada. La úlcera en el estómago todavía afecta a la mujer. Y esto es, así dice el Señor. Ella tiene una condición nerviosa que lo está provocando. La mujer, cuando era más joven, la veo como una mujer joven o una mujer de media edad. Entra a ese tiempo de la vida que pasan las mujeres, el cambio de vida, y ella se volvió nerviosa y eso la ha afectado desde entonces. Eso es, así dice, así. Eso fue verdad, lo que sea que fue verdad. ¿Es eso correcto? Ahora, ¿quién usted sabe que hay algo aquí ungiéndome como su hermano que está conociendo su vida? ¿Es eso correcto? ¿Cree usted que es el que la Biblia dice que el Espíritu Santo regresaría para hacer esto? ¿Lo acepta a él ahora? Entonces, él, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, yo condeno esta enfermedad del cuerpo de esta mujer y la paso para una vida saludable, en el nombre de Jesucristo. Amén. Vaya regocijándose, feliz ahora. Mire, hermana, rara vez le digo esto a la gente, pero mientras yo oraba, antes de orar estaba muy oscuro alrededor de usted. Algo estaba en usted, la iba a matar. Yo no sé lo que era, pero ahora se ha ido alrededor de usted y usted sabe que algo sucedió. ¿No es así? Ahora, siga su camino regocijándose y siendo feliz. Párrafo 107. Digamos, alabado sea Dios. ¿Y cree usted que mientras estaba sentado allí mismo, el Señor Jesús lo sanó? ¿Se realizó mientras estaba usted sentado allí mismo? Ya no se tiene que orar por usted. Su fe ya lo sanó. Siga su camino, regocijándose y diciendo, alabado sea Dios. Digamos, alabado sea el Señor. Fe verdadera. Párrafo 108. Mi hermana, usted que está sentada allí mismo, justo detrás de esta dama con el saco rosa, levante sus manos porque algo la impactó.
Eso es correcto. Usted ha estado sufriendo con un problema cardíaco. La ha estado molestando. ¿Es eso correcto? Ahora, mueva su mano de un lado a otro, de esta manera. Eso es correcto. Pero la razón por la que la ha estado molestando es una condición muy nerviosa. Y la razón de eso es su problema cardíaco. Es más grave en usted, especialmente después que come y se acuesta, porque ese gas entra a su estómago y sube recargándose contra su corazón. En realidad no es un problema cardíaco, es un problema nervioso, y a usted se le caen las cosas. Y así sucesivamente. Ahora su fe la ha sanado. Jesucristo lo sana. Ahora puede irse a casa y ser feliz. Dios le bendiga. Amén. Párrafo 109. Si nuestro Señor Jesús puede quitar la tuberculosis, cualquier cosa es tan fácil para él. ¿No es eso correcto? Usted fue sanado cuando estaba sentado en la silla. La tuberculosis lo dejó. Entonces siga su camino, regocijándose y diciendo: gracias sean dadas a Dios. Amén. Amén. ¿Creen ustedes? Ahora, aquí están dos espíritus llamándose el uno al otro. Solo desearía que mi encantadora audiencia pudiera estar en esta dimensión y ver esto. Esta mujer parada aquí está sufriendo con la misma cosa que esa mujer sentada allí con sus manos cruzadas. De esta manera, aquí está una línea oscura, porque el espíritu que está en esta mujer está llamando a este otro espíritu pidiéndole ayuda, y ambos son la misma artritis en las dos. Ahora puede seguir su camino. Póngase de pie, dama, usted con su pañuelo. Allí lo tiene, se ha ido de usted. Ahora siga su camino, regocijándose y siendo feliz. Párrafo 110. Digamos, alabado sea el Señor, aquí está Él. Miren, ustedes no necesitan tarjetas de oración, están siendo sanados sin tener una. Gracias sean dadas a Dios. Muy bien. Venga, dama, cuando está tratando de andar alrededor y su espalda está mal de esa manera, ¿ve? Lo hace un tanto difícil, ¿no es así? Y al bajarse en la calle, se voltea de esta forma. Algunas veces, al bajarse, usted ya no tendrá que hacer eso. Ahora su fe las ha sanado. Cuando estaba formada allá en la parte de atrás de la línea de oración, siga su camino, regocijándose y siendo feliz. Gracias sean dadas a Dios, sean dadas a Dios. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén. Amén, amén, hermano Alfonso. Dios les bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje: la hora más oscura, entonces llegó Jesús. A continuación, hermana Narcisa, por favor, los párrafos 111 al 116. Dios les bendiga, hermanas. Continuamos con el mensaje: la hora más oscura, entonces llegó Jesús.
predicado el 14 de noviembre de 1955. Ah, hermana, ¿lo cree usted con todo su corazón? ¿Y cree usted que él le sanará y se pondrá bien? ¿Con el problema al corazón y todo, simplemente le hará que se ponga bien? Él lo ha hecho. Ahora, solo sea feliz y regocíjese. Su fe le ha sanado. Muy bien. Ahora, la dama sentada allí con eczema. ¿Y cree usted que Jesús la sanará? Si quiere creer con todo su corazón, muy bien. Dios la sanará si tan solo lo cree. Gracias sean dadas a Dios. ¿Cómo le va, señor? ¿Cree usted? ¿Cree con todo su corazón? ¿Qué piensa, hermana? ¿Cree usted en él? ¿Cree usted? ¿Lo cree, señor? ¿Con todo su corazón? Sí, señor. Yo creo eso. Es que si le digo que usted fue sanado cuando estaba sentado en esa silla, ¿lo creerá? Lo hará. Déjeme decirle solo para que sepa que le estoy diciendo la verdad. Usted tiene un hábito que quisiera dejar. Eso es correcto. Fumando cigarrillo. ¿Lo va a dejar? Para que pueda saber esto también. Usted tiene a una madre aquí esta noche que quiere ser sanada. ¿No es así? Si le digo lo que está mal con ella, sentada allá en la audiencia, ¿me creerá? Un problema de la vejiga. ¿Es eso correcto? Ahora, siga adelante. Los dos se pondrán bien. En el nombre del Señor Jesús, vaya. Párrafo 112. Digamos, alabado sea Dios, quien nos da la victoria. Usted lo está intentando. Esa mujer que está allí, ¿verdad? Yo nunca la he visto, y usted sabe eso, pero el Espíritu Santo está aquí. Él conoce todas las cosas. Usted no está lejos del reino. Usted no está lejos del reino, dama, porque usted está enferma y yo sé. Ahora, aquí hay algo extraño, audiencia. No piensen que estoy fuera de mí, no lo estoy. Pero viene de esta mujer aquí. Se dirige hacia ese hombre sentado allá lejos. La segunda persona atrás de ese asiento. El hombre que está sentado allá atrás. Usted tiene problemas con su vida. ¿No es así, señor? Y esa es su esposa sentada al lado suyo. Ella tiene algo mal en su cuello, ¿verdad? Párrafo 113. La dama está afectada con un problema del hígado también. Eso es correcto. ¿Ven allí? Ese demonio está llamando, pero él va a perder la batalla. Jesucristo está aquí. Eso es correcto. Esta mujer se está muriendo con el problema del hígado. Señor, todo ha acabado. Su fe lo hizo, señor. Y el diablo está tratando de jugarle un truco, pero él ha perdido el juego. Mire, dama, usted tiene un problema al hígado también. ¿Me cree? Quiero hablar con usted un minuto. Usted se va a morir tendida allí. Usted sabe eso. Usted no puede vivir postrada allí porque está muy enferma. Y veo dónde están examinando. Usted tiene agua por dentro, aquí arriba, que no baja. Usted está más enferma de lo que le han dicho. Eso es correcto. Usted está muy enferma, seguro. Usted tiene complicaciones de todo. Está allí. ¿Me cree usted? Eso es correcto. ¿No es así? Párrafo 114. Esa es su hija que está sentada con usted. ¿Es eso correcto? ¿Me cree que soy el profeta de Dios? ¿Lo cree? ¿Qué piensa con respecto a esto? ¿Cree que el Señor Jesús lo cree? Perdón, ¿cree que es el Señor Jesús? ¿Lo cree? Usted tiene un bolso sobre su regazo, ¿no es así? Pero usted tiene una carta en su bolsa que vino de mi oficina. ¿Es correcto eso? ¿Acaso no le llaman a usted Teo o algo como eso?
Eso es correcto. Ahora, ponga su mano sobre su madre. Padre Celestial, esta es la hora para la fe. Ella yace allí, ella morirá. Dale fuerza, Señor. Dale poder para creer. Y ahora, como tu siervo, yo condeno a ese diablo. Satanás, estás tratando de agarrarla, pero has sido expuesto. Jesucristo ha resucitado de los muertos y tú no eres nada más que un fanfarrón. Yo te ordeno por el Dios viviente que salgas del mundo. El párrafo 115. Clama. ¿Lo cree con todo su corazón? Entonces sí. Usted, que Jesús está cerca de usted ahora, esa es la verdad. Lo sé, lo que se dijo. Es correcto. ¿Es eso correcto? ¿Me cree como su profeta? Entonces, en el nombre de Jesucristo, levántese, tome su cama y vaya a casa. Salga, no tema. Levántese de esa cama y suba en el nombre del Señor Jesucristo. Usted puede hacerlo. Dios le dará fuerza, así como él lo hizo con George Carter y el resto de ellos. Él se lo concederá a usted. Ella se está levantando. Su hija le está levantando. Y aquí viene levantándose de esa cama para ser sanada. Bendigamos a Dios. ¿Alguien más aquí quiere ser sanado? Levanten sus manos al Señor Jesús mientras oramos. El último párrafo 116. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús, venimos a ti en este momento y pedimos que sanes a cada persona en la presencia divina. Satanás, estás derrotado. Sal de la gente. Tú eres un impostor. Estás equivocado. Eres un engañador. Y el Señor Jesucristo ha resucitado de los muertos. Y Él está de gente. En el nombre de Jesucristo, sal fuera. Cada uno de ustedes levanten sus manos y denle a Dios la alabanza. Y vayan a casa y sean sanados. Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Narcisa. Dios le bendiga la lectura. Bueno, mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este mensaje. La hora más oscura. Entonces llegó Jesús. Mensaje predicado en San Fernando, California, Estados Unidos, el día 14 de noviembre del año 1955. Mis hermanos y hermanas, vamos a pasar a un nuevo mensaje con titulado El Ciego Bartimeo, también predicado en San Fernando, California, Estados Unidos, el 15 de noviembre del año 1955. Mientras se prepara el hermano Israel, voy a lecturar un párrafito. Del mensaje anterior, la hora más oscura, entonces llegó Jesús. Párrafo 73. Dice, y ella salió al patio, se sentó en el césped y bendijo el césped y bendijo las hojas en el árbol. Y cuando llegó su papá allí, la casa estaba llena de gente. Unos 25 minutos después, ella estaba sentada en un órgano antiguo de campo tocando. Jesús, manténme cerca de la cruz. Allí está la preciosa fuente. Un torrente de sanidad gratuito para todos que fluye desde la montaña del Calvario. Ella ha sido la pianista en la iglesia bautista en Milton desde esa misma noche hasta esta noche y jamás se ha ido a la cama por otra cosa que no sea para ir a dormir. Desde ese entonces la señorita George Carter de Milton, Indiana, era la hora más oscura. Entonces Jesús llegó. Oh Dios, ten misericordia. Es la hora más oscura que este mundo jamás haya visto. El comunismo está por todos lados, toda clase de ismos por todas partes, pero gracias sean dadas a Dios, Jesús ha llegado con su Biblia, con su verdad, con su Espíritu Santo, y Él está aquí esta noche para hacerlo mucho más abundante sobre todo aquello que podríamos hacer o pensar. Amén. Continuamos con el nuevo mensaje. Hermano Israel, confirme, está listo. El mensaje, el ciego Bartimeo, predicado San Fernando, California, Estados Unidos, el día 15 de noviembre del año
1955, a partir de los párrafos 1 al 5. Que les bendiga, hermano. ¿Me escucha? Amén, hermana. Prosiga. Continuamos con el mensaje del ciego Bartimeo, del párrafo 1. Amén. Digamos, alabado sea el Señor. De esta manera, por ese canto maravilloso. ¿No es eso verdad? Cuando Jesús llega, entonces todas las cosas cambian, ¿no es así? Se va toda penumbra, oscuridad, y estamos tan felices que Jesús haya prometido. Penumbra, oscuridad, y estamos tan felices que Jesús haya prometido que en donde estén dos o tres congregados en su nombre, que Él vendría. Por tanto, sabemos que Él estará aquí esta noche. Ya está aquí porque nos reunimos en su nombre. Cada noche, como alrededor de las 12 en punto, cuando ya estamos, ya me estoy sintiendo un poco mejor, alguien me dice, mi hijo o esposa o mi esposa, uno de ellos, Billy Bass, Billy, tardaste mucho esta noche. Esa gente es gente que trabaja. Puedes ver cuántos están llegando. Hace mucho frío en esa carpa. Así que voy a tratar de salir un poco más temprano si puedo. Así que ore junto conmigo y ore por mí y lo haré lo mejor que pueda para apurarme esta noche. Bueno, estoy muy agradecido. Tenemos una camilla y una silla de ruedas. Menos esta noche acabado. Sea Dios. Eso es bueno. Esta será una noche, hermana. Y la noche de usted también, hermana. Esta noche no. Que no tenga que estar en silla de ruedas o en esa camilla mañana en la noche. Y confío que ninguno de ustedes que pueden estar sentados allá en audiencia mañana en la noche o en su propia iglesia o donde quiera que vaya. Ahora, a estos nuevos convertidos que se acaban de convertir en la reunión, no solo se pueden inactivos, consigan una buena iglesia a la cual asistir. Miren aquí alrededor, si usted es de este valle y de las inmediaciones de por aquí, miren a estos pastores que vinieron, que están en la plataforma y nos están ayudando en la reunión. Ellos creen en esta clase de ministerio. Por tanto, vayan ustedes a sus iglesias y díganles que quieren ser miembros de allí. Y si yo estuviera en este vecindario, en alguna parte o cerca de ellos, yo sería un ministro, porque yo los aprecio y yo se sienta aquí arriba, en una plataforma, en la noche, para que todos sepan en qué creen. Y si ustedes son son de fuera de la ciudad, de algún otro lugar, búsquense una buena iglesia en alguna parte una buena iglesia que predique el evangelio y que crea en sanidad divina. Ahora, si están, no conozco muchas iglesias por este lado, conozco unas que están por el otro lado, conozco el templo Angelus, muy buena iglesia que está justo en Los Ángeles, y conozco al Rolf McPherson y el de Comunings, y todos esos buenos hermanos, muy buena iglesia. La gente de la cuadrangular son excelentes. Si ustedes viven alrededor del templo, pues solo recuerden eso. Yo llevo a cabo reuniones para ello en todo el país. El hermano Beard del Oeste son muy buenos amigos míos y llevó a cabo sus convenciones y sus
y así sucesivamente, excelente personas y Rolf Macpherson. Pienso eso uno de los hombres más finos que he conocido, muy buen hombre. Luego está el hermano Old Jaggers, de la Iglesia del Mundo en aquel lugar. Otro, yo llevo a cabo reuniones para él y hemos tenido un gran compañerismo allá. Ahora hay un pequeño desacuerdo entre las iglesias, pero no deje que eso le moleste. Ellos están bien. Están bien ellos, los hermanos, son hermanos, ellos también todos son hombres. Bueno, cada uno de ellos, eso es correcto, tienen que tener una pequeña controversia en algún momento para, bueno, ellos, como pueden creer, creen que son competidores de algo, así los mantienen espirituales y simplemente no los dejan. Todo estará bien, pero yo sencillamente amo al hermano Jaggers y el hermano Deford y el hermano Macpherson. Y todos ellos, todos me han sido muy queridos hermanos y yo los amo a todos ellos. Así que sus pequeñas disputas pueden, eso está bien. Eso sucede aún en las familias, ustedes saben. Y así que en las familias de Dios no funciona mejor, pareciera que es que el respeto de nosotros, por tanto, ellos están bien, los dos son muy finos, todos ellos son buenos, son unos buenos compañeros. Dios le bendiga, hermano. Amén, amén, hermano Israel, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje. El ciego Bartimeo, predicado este mensaje en San Fernando, California, Estados Unidos, el día 15 de noviembre del año 1955. A continuación, hermana Tamar, los párrafos 6 al 9. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Hermanos y hermanos, continuamos con el mensaje. El ciego Bartimeo, del párrafo 6. Y creo que hay un hermano llevando a cabo en alguna parte de Los Ángeles, allá abajo, casi no conozco al hombre. He escuchado de él, pero no lo conozco. Pero es un hermano que está llevando a cabo servicios de sanidad. Y si anda alguien alrededor por esa parte, pues por supuesto el hermano Allen es un evangelista como yo. Él no tiene ninguna cierta iglesia. Y luego hay un hermano allá, Leroy Copo, que tiene una iglesia y yo lo conozco muy bien. Un hermano cristiano muy fino. Y hay suficientes iglesias alrededor de ahí, de aquí, a las que pueda ir. Así que estén seguros de todas ellas. Son buenas iglesias. Deberían poder encontrar una en alguna parte y búsquense una iglesia en casa y entren y díganles que ustedes quieren ser miembros del cuerpo de creyentes. Y luego recuerden, después vayan a las otras iglesias y tengan compañerismo con ellos también. Nunca rechacen a nadie como cristiano. No es pentecostal o bautista o metodista. Recuerde, él es su hermano de todas maneras, ¿ven? Eso es cierto. Manténganse con él. Si usted no se siente de esa manera, entonces debería de regresar. ¿Ve? Eso es correcto. Debería de regresar porque usted simplemente no avanzó lo que es suficiente. Usted sabe, si usted solo estaba contando el otro día de un hermano metodista, amigo mío, y tuvimos mucho compañerismo juntos, y él solía pastorear la iglesia metodista en New Albany y los dos nacimientos de allá en Kentucky. Yo nací en un pequeño hoyo y en el otro. De esa manera es como dábamos nuestra dirección en aquel lugar y también yo le llamaba hermano Bloom. Sí. Su nombre era Edwards.
y entonces sí, yo conseguía un convertido. Él dijo, mi padre y mi madre eran metodistas y por lo tanto yo simplemente no estoy a favor de ser sumergido. Yo quiero que usted me rocie. Ahora él nunca me será, me sería un buen miembro allá arriba. Así que yo dije, le diré algo. Tengo uno de los hermanos más finos allá en Albany. ¿Ve? Justo debajo de donde yo estoy, a 3 millas, 4.8 kilómetros. Y él tiene un, él es pastor de una iglesia metodista. Muy espiritual. Yo dije, él es un buen hombre. Hay mucha agua por allá. Pero yo dije, le diré algo. Usted debería de bajar allá con él. Yo lo llevaré con él. Ese era mi cometido, que quería llegar a ser un metodista. Si él tenía uno que quería ser un bautista y que quería verdaderamente sumergirse, él le decía, bueno, ahora tú nunca me serás un buen miembro, pero tengo un buen amigo allá arriba en Jeffersonville, en el tabernáculo de nombre Billy. Le diré algo. Billy, lo ahogará usted. Él simplemente lo mantendrá abajo hasta que deje de burbujear para un buen muchacho. Así que es esa la clase de compañerismo que teníamos. Yo le devolvía la broma y le decía, está muy seco allá abajo en su lugar porque él no tiene mucha agua allá en New Albany. Ustedes saben. Y así que él decía que estaba tan mojado allá arriba que yo lo ahogaría. Pero teníamos compañerismo metodista y bautista. Y yo bajaba y predicaba para él. Él subía y predicaba para mí. Ahora, si los metodistas y los bautistas hacen eso, seguramente estos otros pueden hacerlo. Eso es correcto. Así que todos somos hermanos en Cristo Jesús. ¿Creen ustedes eso? Amén. Eso es maravilloso. Ahora vamos a abrir su palabra y voy a colocar aquí mi reloj para no tardarme mucho. ¿Ven? Después del servicio, ¿lo ves? Esta noche voy a cronometrarme si acaso puedo ahora. Oh, ella no me grita, bendito sea su corazón. Solo estoy diciendo eso. Ella solo me dice, ahora Billy, tú sabes que esa gente trabaja y tiene que darse prisa. Y sé lo que significa eso. Eso es correcto. Así que estemos en oración, cada uno en mucha oración. Y recuerden, solo unas cuantas noches más tendremos que dejar California, su encantadora ciudad aquí, o encantador estado, y regresar a Luisiana. De aquí me voy a una reunión en Luisiana y tal vez muy pronto de vuelta en al extranjero otra vez, en un viaje largo por el extranjero. Así que solo hablemos con el autor ahora antes de leer su palabra. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, amén, hermana Tamar. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje El Ciego Bartimeo, predicado el 15 de noviembre del año 1955. A continuación, hermana Olga, por favor, de los párrafos 10 al 15. Confirme, hermana Olga. Dios le bendiga, hermanos. Continuamos con el ciego Bartimeo, el 15 de noviembre de 1955, párrafo 10. Ahora, Padre Celestial, venimos a ti humildemente en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesús, para darle las gracias y alabanza
por todo lo que has hecho por nosotros. Este pequeño viaje de unos 4 años de compañerismo contigo, como se alegran nuestros corazones porque te hemos visto salvado a tu Espíritu Santo, haciendo de ellos ministros del Evangelio, tomando a las prostitutas de las calles, haciéndolas unas verdaderas damas genuinas. Oh, cómo te damos las gracias por eso. Al verte a ti, tomar esos casos de personas postradas en la cama, cuando tus queridos doctores simplemente los han desahuciado y han dicho, no hay nada más que se pueda hacer, se van a morir. Y vemos que tú inmediatamente las levantas para que sean personas perfectamente saludables. Estamos tan agradecidos por esto, Padre, y casi no podemos expresarlo con palabras humanas, pero solo recibe la adoración de nuestros corazones a medida que derramamos nuestras almas a ti en agradecimiento. Y ahora, Padre, no vendrás y nos abrirás tu palabra esta noche y te quedarás y nosotros y salva a todos los que no son salvos y llena con tu Espíritu Santo a los que les hace falta esta noche. Y también oramos, Padre, que tú sanes a cada persona enferma que está en nuestro medio. Párrafo 11. Tan feliz de escuchar los testimonios de anoche, de lo que tú hiciste. Y oro de ser posible que tú nos des una doble porción esta noche y solo sana a todos los que están en la divina presencia, porque los pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Ahora recuerde, el fundamento de la reunión casi no funciona. Y un día, como todas ustedes saben de la visión de los ángeles, que un día este ministerio yo dejaré de hacerlo en los Estados Unidos, ¿ven? Y luego, no puedo hacerlo ahora porque cuando la gente viene, simplemente sigue obrando. Pero un día va a parar cuando una damita estará en la plataforma usando un vestido café con una bebé en sus brazos y ella tendrá el cabello oscuro y el bebé estará cubierto con una cobija blanca. Y ese será el final de este tipo de ministerio para mí en los Estados Unidos, hasta que el Señor Jesús lo pida. Pero estará en el extranjero, ¿lo ve? Aquí yo solo llamaré a la gente y tendré las líneas de oración y oraré por ellos. A la gente americana le resulta muy fácil verlo. Ellos han tenido demasiado en nombre de sobrenatural, como que ellos retroceden, lo dudan, no pueden evitarlo. Párrafo 12. La gente americana está tan documentada. Miren, uno dice, bueno, el doctor Jones dice, ¿qué es ese hisponismo? Bueno, mi pastor dijo que él era un fanático. Bueno, déjeme decirle, mi pastor dijo que él era un diablo. Bueno, mi pastor no sabe qué pensar al respecto, ¿ven? Y ellos son pastores y están bien, ¿ven? Pero lo que usted
está haciendo está avanzando su conclusión en la distinción de ellos. Usted tiene su propia decisión que tiene que tomar. ¿Ven? Así que viene siendo. Una cosa como esa es la dimensión de lo sobrenatural. Puede llevarse a cabo en la India. Y todo lo que está allá se levantará y será sanado. He visto un hombre caminar hacia la plataforma allá en África. Bueno, entre paréntesis, bueno, ellos lo siguieron con una cadena alrededor de su cuello. Lo subieron a la plataforma de esa manera. Y a ese hombre se le dio de qué tribu venía él por medio del Espíritu Santo. Aún Mahometana acababa de pasar, había hecho la misma cosa. Le dijo a ella con qué doctor había ido y todo al respecto. Y esa gente simplemente llorando, cada mahometano allí prácticamente vino a Cristo en ese precioso momento. Pero este nativo fue sanado y se recuperó. Se le dijo de esas cosas. 30,000 convertidos. ¿Dónde es que voy? Espere. 30,000 convertidos vinieron a Cristo y 25,000 sanidades definitivas se llevaron a cabo en el espacio de un minuto. Ellos aún llevaron camiones y les dieron reversa para agarrar las muletas y las viejas camillas y las sillas de ruedas y palos, bastones con los cuales habían caminado y los retiraron del terreno. Párrafo 13. Y un año después, el periódico de Durban publicó en el artículo sobre las reuniones y dijo que una tribu, los suazis de allá, que ellos tomaron. Se me olvidaba cuántos camiones llenos de armas y relojes y cosas que ellos habían robado. Ellos se entregaron completamente, ya que no querían tener nada que ver con el pecado. Y uno no tenía que decir a la gente que estaba sentada allá tan desnuda como podían estarlo. Hombres, mujeres y todos. Uno no tenía que decirles que se pusieran ropa. Solo déjenlos. Que encuentren a Cristo, eso les podrá parecer en los Estados Unidos están perdiéndolo a él de vista. ¿No es así? Eso es correcto, pero están tan pagano. Párrafo 14. Contundente. Una dama que estaba sentada no tan lejos como lo está esta dama, sentada en la silla de ruedas, dio a luz a un bebé estando sentada allí y solo lo recogió y eso fue todo. ¿Ven? Y ellos no se fijaron en eso entre las tribus. Pero esa gente sencilla nunca lo cuestiona. Ellos no le cuestionan, ellos ven que algo se lleva a cabo. Eso es lo concluye para ellos, para cada uno de ellos. Solo díganles, y uno se levantará y dejará su. Quizás algunos no puedan caminar, y él está tratando de dar un paso, y de repente él sale corriendo. Aquí viene otro por este lado,
y él ve a este corriendo y él también lo hace. Y luego, de repente, es aglomeración. Eso es todo. Eso es todo lo que uno tiene que decir. Para entonces, bueno, mis amados hermanos y hermanas que nos escuchan, vamos a concluir con este compañerismo. En vista de que la señal ha sido muy baja, entonces retornaremos en cuanto estemos en la línea abierta. Vamos a darle gracias, Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso. Muchas gracias por la gran oportunidad y el privilegio, Padre, que tú nos has dado, Señor, en acercarnos humildemente y con mucho respeto a tus grandes mensajes, Señor, que no he sacado de ningún sabio, ningún entendido, de los grandes eruditos, sino de la Biblia Santa, de la Sagrada Biblia, Señor, donde estaba Apocalipsis 17 en escena, donde tenía que venir un séptimo ángel a revelar todos los misterios, como dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como así lo anunciaste a tus siervos los profetas, Señor. Muchas gracias. Por eso tú dijiste en Habacuc 2:14 que la tierra será llena de tu gloria como cubre las aguas del mar, oh Padre. Entonces tu mensaje ha rodeado en todo el mundo. Gracias, Padre, en esta noche por habernos permitido y guiarnos con bien, Señor, hasta este lugar, desde aquí de Tumbes, Perú, haciendo la transmisión. Tú dijiste dónde están dos o tres reunidos en contigo, estarás tú en el Espíritu, Padre. Muchas gracias, Señor. Te pedimos que tú nos unjas con tu Santo Espíritu. Más adelante tenemos un culto. Bendice grandemente al siervo, a los cantantes, a los músicos, Señor, para que todos entren a la unción de tu palabra. Padre, te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos. Dios le bendiga a todos. Thank you.